Vamos a ver. Te van a poner ecuaciones matriciales. Una ecuación matricial es una ecuación que tiene matriz. ¿Vale? Entonces, tú las matrices puedes sumarlas, puedes restarlas, puedes multiplicarlas, pero no puedes dividirlas. Tú aquí no puedes hacer lo que has hecho toda la vida. Muy mal. ¿Estás multiplicando para estar dividiendo? No, porque son matrices. ¿Qué hago? Me la como con papa. La inversa. ¿Cómo quito yo la de ahí? Muy fácil. La multiplico por la inversa. Le meto la inversa por delante, pero tú sabes que en las ecuaciones, si yo le meto algo a un miembro, le tengo que meter lo mismo al otro miembro. Si no, se enfada. Muy bien. ¿Y eso para qué vale? ¿Qué? ¿Cómo? No, porque la multiplicación de matrices no es conmutativa. A por B no es igual que B por A. Entonces, si se lo meto aquí por detrás, si se lo meto por detrás, aquí no estoy haciendo lo mismo aquí. Si se lo meto aquí por delante, se lo tengo que meter aquí por delante. ¿Para qué me sirve esto? Tú sabes los niños chicos, que una matriz por su inversa da la matriz de entidad. Esto es lo que hemos visto. A por la inversa de A da la matriz de entidad. ¿Sí o no? Y la matriz de entidad por cualquier matriz, esto es como el 1. 1 por x es x. Así que lo que realmente pasa, o te puedes quedar con el cuento, es que el a que está aquí multiplicando pasa como la inversa multiplicando. En vez de pasar dividiendo, pasa la inversa. Que al final lo mismo. Con los números también pasa lo mismo. Entonces, esto es con lo que te tienes que quedar. Vamos, si sabes hacer esto, que esto es fácil. Y si te lo meto por detrás, si te metes la B por la A por detrás, tú aquí la metes por detrás. Y ya está. No tiene nada. Un ejemplo. Ay. Por ejemplo, te pone típico selectividad. Resuelve esta ecuación si A es igual a 1, 0, menos 1, 1 y B es igual a 2, 1, 0, menos 1, por poner algo. Entonces, hay dos maneras de hacer esto. Yo le voy a hacer haciendo la inversa, para demostrar que sé. Hay otra manera de hacerlo sin la inversa, que es la que harían los niños. Pero nosotros somos mayores ya. Entonces yo pondría, ¿qué? Y no, que saque la X. Sabiendo que A vale eso y B vale eso. Entonces yo, del tirón pongo esto. Digo X es la inversa de A por B. Y voy a hacer la inversa de A. Para hacer la inversa de A, digamos B. Si multiplico A por no sé qué matriz, me tiene que dar 1, 0, 0, 1. ¿Vale? Y lo que hemos hecho antes para hacer la inversa, hemos multiplicado 1 por A más 0 por C me queda A, 1 por B, B más 0 por D, B menos 1 por 1, menos 1,
y menos 1 menos b más d. A ver. 1 por a. Ah, no, esto es menos a. Menos a más c. Y esto tiene que ser igual a 1, 0, 0, 1. Y ahora igual me queda a tiene que ser 1. Menos a más c tiene que ser 0. De donde me sale un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y luego b tiene que ser 0. Y menos b más d tiene que ser 1. Y lo resuelvo. A igual a 1, de aquí saldría que c es igual a 1 también. B igual a 0. Y d sería 1. Entonces me queda que la inversa de a, la voy a poner aquí, es ABCD, que es 1, 0, 1, 1. ¿Vale? Y ya podría sacar, esto lo voy a borrar, la X que me piden sería la inversa de A por B. Y esto sería 1 por 2, 2 más 0, 2, 1, 2, 0. Esto es la manera de hacerlo profesional. Y ahora lo voy a hacer de otra manera y me vas a poner verde. Pero me da igual. Otra manera de hacerlo, si el inverso hubiera sido, vamos a ver. Yo del tirón digo A por una matriz que no sé lo que es, para no confundirte, voy a poner X y ZT para que tenga otras letras. Tiene que ser B, que es 2, 1, 0, menos 1. ¿Vale? Y aquí podría hacer lo mismo que he hecho con lo de la inversa. Me quedaría X y menos X más Z y menos i más t. Tiene que ser esto. 2, 1, 0, menos 1. Entonces me queda x igual a 2. Menos x más z igual a 0. Y tiene que ser 1. Y menos y más t igual a menos 1. Y de aquí saco. Si x vale 2, z también vale 2. Y si y es igual a 1, me quedaría menos 1. T que me quedaría 0. Y el resultado sería x y z t. Que es lo mismo que pasa de otra manera, pero me ahorra una cuenta. Pero no he hecho la inversa. No he hecho la inversa. Y yo quería hacer la inversa. Manías mías. En el examen, a lo que te dé la gana. Depende si te piden la inversa. Si te la piden, es porque quieren que haga eso. Si no te la piden, lo puedes hacer así, que tarda nada. Y menos.